ustedes porque cada jueves esperan su segmento ONG en la revista. Y les reiteramos, como siempre, a todas las fundaciones que nos escriban al correo electrónico ONG en la revista telequimse@gmail.com. De igual manera, les sugerimos que nos sigan en las redes sociales, en Twitter e Instagram como @AmalfiBrito. Y también usted tiene la oportunidad de ver este segmento suscribiéndose en nuestro canal de YouTube de ONG en la revista. Y así enterarse cuál es el trabajo y cuál es el aporte que están haciendo las fundaciones en República Dominicana. En esta ocasión queremos agradecer a las fundaciones que nos siguen y que siempre están al día con cada una de las informaciones que pasamos por aquí, por este espacio. Es Fundación Infancia y Familia, Alianza ONG, Fundación Los Angelitos Desorientados de República Dominicana y Haití, y la Fundación Abriendo Caminos. Muchísimas gracias a esas fundaciones que nos siguen y que están al pendiente de este espacio. La Asociación Cibao de Ahorros y Préstamo desde 1962, gente que cuida cada paso de tu vida. Y si usted a la hora de elegir unos lentes de calidad y al mejor precio, visite el Centro Óptico Americano. Allí le van a atender como toda una reina, como todo un príncipe, como usted se merece. Ellos están ubicados en la calle José Fabrea, esquina Domingo Moreno Jiménez. Esto es en el sector Mejoramiento Social, frente al Centro Bono. Recuerde, el Centro Óptico Americano está al servicio. Y en esta mañana nosotros queremos recordarle, o más bien hacerle una invitación, ya que el 31 de este mes la Asociación de Ayuda a las Familias presenta los resultados del proyecto Prevención e Incidencia de la Explotación Sexual Comercial Infantil, proyecto que se desarrolló en el sector de Los Guarícanos, en el que trabajaron con las escuelas, las juntas de vecinos, las entidades sociales que hacen vida en el municipio, así como otras organizaciones. En verdad, este es un tema que no solamente afecta al municipio de Santo Domingo Norte y al sector de Los Guarícanos, sino también a toda la República Dominicana. Así que desde ya agradecemos la invitación que hace la institución, y es bueno que usted participe y conozca y sepa cuáles fueron los resultados que se obtuvieron con la realización de este proyecto durante todo el año de ejecución. Este es un proyecto que fue apoyado por el gobierno de Aragón y la Fundación Más Vida, ambas organizaciones de España. En otro orden, la Fundación Giselle Eusebio Life Transforme realizó un desayuno encuentro con los representantes de los medios de comunicación como una forma de sensibilizarlo en cuanto al tema de la discapacidad y el tema de cómo las personas que tienen algún tipo de discapacidad pues puedan ser incluidos en el tema, en las empresas, en el tema laboral. Sabemos que hay muchas personas que no tienen la facilidad de conseguir un empleo, pues muchas veces la misma que tienen todas sus cualidades no disponen de un empleo. Sin embargo, estas personas carecen, y esta institución desde hace varios años está trabajando coaching para más discapacitados, ayudando y dándole las herramientas a estas personas que tienen una discapacidad físico-motora para que puedan insertarse en el mercado laboral. Muchísimas felicidades a su presidenta Giselle Eusebio. Para mí fue un placer poder acompañarles en este encuentro. Y nosotros vamos a conversar en esta mañana con Leandro González, quien es presidente de la fundación que lleva su nombre, pero también es el administrador del Parque Mirador Norte, nuestro pulmón que tenemos allí en Santo Domingo Norte. Leandro, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Siempre a tus órdenes. Tú sabes que nosotros nos une una relación de amistad muy bonita. Hemos hecho trabajos juntos, sí. y eso nos da un compromiso extra con ustedes. Qué bueno. Cuéntanos un poquito, Leandro. Sabemos que desde la fundación, antes de tu ser administrador del Parque Mirador Norte, ya tú venías desarrollando desde hace años una labor social en beneficio de la gente, de la comunidad. Cuéntame cuáles son esos programas que han hecho y cuál ha sido la percepción de la gente. Mira, gracias por la oportunidad siempre que nos brinda para nosotros dar a conocer parte de los trabajos que venimos realizando
básicamente en todo Santo Domingo Norte, aunque hemos tocado algunos otros municipios, pero muy, muy levemente. En Santo Domingo Norte, desde el 2006, que se creó la Fundación Leandro González, nosotros venimos ininterrumpidamente haciendo obras sociales en las comunidades. Trabajamos básicamente en todo lo que son los problemas comunitarios que afectan directamente a la familia de las comunidades. En este caso, venimos realizando operativos médicos, operativos de fumigación, bacheo de calles, también soluciones de vivienda, lo que es cambio de piso de tierra por cemento, lo que es cambio de techo malo por techo bueno con el programa Cero Piso de Tierra, Cero Goteras, que tenemos en la fundación. Venimos también realizando ayudas para operaciones, becas para los jóvenes, patrocinio de eventos deportivos, en fin, todo lo que conlleva que las comunidades necesiten, nosotros estamos presto a darle nuestra mano amiga. Aparte de eso, Leandro, cuéntanos un poquito ustedes desde el Parque Mirador Norte, que tú pues tienes el privilegio de dirigir. Así es. Estuvo hace poco de aniversario. Así es. Y estuvieron haciendo algunas actividades en conmemoración al aniversario. Correcto. ¿Cuáles fueron esas actividades? ¿Qué acogida tuvo con la gente en el sector? Mira, nosotros empezamos el miércoles 11, que fue cuando cumplió 22 años el Parque Nacional Mirador del Norte, y empezamos depositando una ofrenda floral en el altar de la patria. Luego hicimos una misa ese mismo día en la puerta número 3, en el restaurante La Cotorra. El jueves sostuvimos una jornada de reforestación, donde se plantaron más de 2.000 árboles diferentes en todas las áreas del Parque Nacional Mirador del Norte. Ahí estuvimos acompañados con el Ministerio de Obras Públicas, estuvimos acompañados con la autoridad portuaria, estuvieron algunos liceos del área. El viernes tuvimos una jornada de limpieza, donde más de 250 hombres estuvimos limpiando diferentes áreas del Parque Nacional Mirador del Norte. Y el sábado cerramos y concluimos con una caminata que se hizo a nombre de la salud ambiental y de los valores familiares. Esto estuvo concluido con un gran concierto, donde estuvieron escuela de baile de Guaricano participando, estuvieron algunos artistas urbanos de Guaricano, y cerramos con el Jeffrey, que fue que dio ya el toque final al evento del aniversario del Parque Mirador del Norte. Retos, Leandro. Sabemos que el parque desde hace años estaba un poquito olvidado, como sí, que es. La gente hasta en cierto punto desconoce de la importancia de ese pulmón, como yo decía en principio. ¿Cuáles son esos retos por los cuales tú te enfrentas para echar hacia adelante este espacio? Mira, cuando nosotros llegamos al Parque Nacional Mirador del Norte, encontramos muchas deficiencias. Te hablo de que ninguna de las puertas, que son 6 puertas, tenían agua. Se estaban usando los baños sin agua, ya tú sabes lo que significa eso. La maleza, como se le llama a la hierba cuando sube muy alto, estaba por la cintura de los visitantes. No teníamos luz en ninguna de las puertas. Las cafeterías todas estaban cerradas. El restaurante La Cotorra estaba cerrado. En fin, teníamos una situación incómoda cuando nosotros adquirimos el Parque Nacional Mirador del Norte. Se debía un dinero, 4 millones de pesos, a la energía. Y agarramos realmente una papa caliente, como le dicen en el argot popular. Pero gracias a Dios, con un sacrificio, un buen equipo que nosotros conformamos en el Parque Nacional Mirador del Norte, tocando puertas, haciendo diligencia, dedicándole tiempo, hoy tenemos una finanzas totalmente saneada, ya pagamos esos 4 millones de pesos. Pronto. Se debía 1 millón y algo en impuestos internos. Ya hicimos un acuerdo de pago y estamos en la elaboración de saldar esa deuda también. Las prestaciones laborales también, ya en más de un 80% están cubiertas. O sea que nosotros hemos hecho una limpieza primero de las finanzas y ahora estamos trabajando en todo lo que son las partes de infraestructura. Gracias a Dios, la limpieza y la seguridad son unos baluartes que nosotros podemos presentar en nuestro primer año y 10 meses de gestión en el Parque Nacional Mirador del Norte, pero también recatamos áreas importantes.
por ejemplo, las áreas deportivas, no, las canchas estaban destruidas totalmente, hoy ya están hábil y en perfectas condiciones. Hicimos un campo de mini fútbol, hicimos una tarima para dar clases de zumba y de aeróbico, y también el lago estaba muy, muy descuidado, tuvimos que hacerle una limpieza profunda, no había peces, ya gracias a hoy hay miles y miles de peces en el lago. Los barquitos, no habían barquitos para la recreación de los visitantes, hoy tenemos más de 12 barcos que pueden ser alquilados por los visitantes, no había bicicletas, hoy tenemos más de 100 bicicletas que pueden usar los visitantes, no habían caballos, hoy tenemos 10 caballos para que los visitantes puedan tener un paseo a caballo en ese verdor que representa el Parque Nacional Mirador del Norte, pero todos los árboles, además de hacer un paseo bonito y saludable, también lo hacemos educativo porque le hemos puesto nombre a todos los árboles que componen el Parque Nacional Mirador del Norte para que la gente cuando vea un árbol también conozca el nombre del árbol, el nombre común y el nombre científico que tiene ese árbol. Para la ecología que esté ahí. Exactamente, buscando la fórmula de que sea educativo y recreativo. Y dentro de todas estas inquietudes que tenemos, hace 15 días estamos operando ya el campo de paintball, el zip line o la tirolesa, como le llaman, paredes de escalar y tiro al blanco, que esos son atracciones nuevas que han tenido un éxito realmente muy positivo. Esta puerta, que es la puerta número uno donde se encuentra, ha subido en más de un 80% los visitantes en esos últimos dos fines de semana, lo que es algo que nos llena a nosotros de orgullo, porque así estamos logrando de que la familia dominicana tenga un sitio donde irse a recrear, la familia de Santo Domingo Norte tenga un sitio donde pueda ir los domingos o cualquier día de la semana que estamos abiertos desde las 8 hasta las 5 de la tarde, puede ir en un lugar seguro, saludable. Los caminantes, que tenemos más de 500 caminantes, que antes se les cerraba las puertas, hoy le hemos abierto las puertas a esos caminantes gratis, antes se les cobraba en la puerta, hoy no están pagando por una disposición de nosotros. ¿No se cobra colaboración para tener acceso? No, ahora mismo no estamos cobrándole a ninguno de los caminantes que caminan normalmente y también son veedores del parque, como yo les digo. Ustedes son los que tienen que cuidar este parque más que cualquier otra persona, porque ustedes vienen a diario a hacer ejercicio aquí y tenemos que cuidar la limpieza, tenemos que cuidar cualquier área de infraestructura que ellos entiendan que tenemos que mejorar, que nos la comuniquen a nosotros. Nosotros estamos abiertos para todas sugerencias y dentro de las posibilidades nosotros estamos ya trabajando en toda la infraestructura del Parque Nacional Mirador del Norte. ¿Se han acercado algunas empresas del municipio, algunas otras organizaciones para hacer alianza y apoyar estas gestiones? Hasta ahora no hemos recibido ese tipo de alianza en el día a día, pero sí el Parque Nacional Mirador del Norte firmó un acuerdo, que le damos las gracias públicamente, con el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Gonzalo Castillo, que es quien nos ha dado su apadrinamiento, si se quiere. Estamos trabajando con brigadas de obras públicas para la limpieza del parque. También nos pintó un área importante en el área de la infraestructura del parque. Nos asfaltó la puerta número uno, la cual es la que usan más los caminantes para hacer sus ejercicios. Y vamos a seguir haciendo obras conjuntamente con el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Gonzalo Castillo. Nuestro amigo de la CASH, Alejandro Montaz, recientemente también nos otorgó la bomba sumergible para que en cada una de las puertas pueda haber agua potable. Como te dije al principio, no teníamos agua, estábamos trabajando con Tinaco para poder hacer el trabajo, haciendo un trabajo de logística, llevando camiones de agua, teniendo Tinaco, con el fin de poder darle el servicio a los visitantes. Pero gracias a Dios ya comenzamos nosotros a instalar las aguas, las bombas de agua, para que ya se suplan normalmente y pueda haber mucha agua en todas las puertas del Parque Nacional Mirador del Norte. Y así esas dos instituciones es básicamente la que hemos tenido el apoyo en el parque. Estamos hablando con Medio Ambiente, que nosotros encontramos una brigada allá. Estamos tratando de hacer algunos trabajos con ellos. Con el Parque Botánico hicimos un acuerdo para sembrar algunas plantas en peligro de extinción en el área de los humedales, donde se han sembrado cientos de plantas de este tipo para que puedan prevalecer a través del tiempo. Y en fin, hemos tocado muchas puertas. Esas instituciones son las que nos han dado su mano amiga y espero que en el próximo paso las otras instituciones que hemos tocado se nos abran las puertas. Por ejemplo, hemos tocado la puerta de Indotel porque queremos poner
Wi-Fi gratis en todo el Parque Nacional Mirador del Norte. Estamos esperando reunirnos con el presidente de Indotel para ver cómo nosotros podemos facilitar a que los visitantes puedan tener su Wi-Fi gratis, porque nuestra intención es que cuando tú entres al parque puedas conectarte y te salga el mapa del Parque Nacional Mirador del Norte para que tú puedas saber cómo dirigirte a cada una de las áreas. Si quieres ir al restaurante, si quieres ir a los baños, si quieres ir a la cafetería, si quieres ir a la puerta 1, en fin, que sea algo tecnológico para poder nosotros abrir el Parque Nacional Mirador del Norte a los ojos del mundo, porque queremos, como reto, como tú bien lo dices, queremos hacerlo un destino turístico. Ya nos hemos reunido con diferentes operadores turísticos, básicamente del área del este, donde estamos viendo la posibilidad de que esos turistas que van a los Tres Ojos, que van a la zona colonial, que van al área del Malecón, también lo puedan traer al Parque Nacional Mirador del Norte y ahí recibirlo con nuestra música, con los congos de Sixto Menier, con nuestra comida, el chicharrón, un poquito de casabe. Que conozcan la cultura de Villamella, conozcan municipio. Conozcan todo lo que es la cultura de Villamella. Pues qué bueno, Leandro, toda esta iniciativa. Agradecemos tu participación. Ya los muchachos me están diciendo que se nos agotó el tiempo. Tan rápido. Yo espero, dicen tan rápido, que con todas estas actividades nosotros poder promocionarla y que la gente conozca y vea, Villamella no solamente cosa mala, hay cosas buenas y positivas. Así es. Antes de irnos, les recordamos la invitación que el 31 de julio a las 5 de la tarde en el Salón de Orientación de la Biblioteca Pedro Mir de la UAS estamos invitados para conocer los resultados del proyecto Prevención e Incidencia de la Explotación Sexual Comercial e Infantil. Así que nos vamos a ver allí en la UAS y ustedes recuerden, siga con nosotros porque tenemos mucho más en la programación ONG en la revista. Servir nos hace crecer. Hasta la próxima y Dios le bendiga.